Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que estén bien. Bueno, vamos a comenzar con, eh, a ver, este primer PDF que habla sobre el cuerpo humano. Hola, José. Hola, Aldana. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, como decía... Vamos a empezar a ver este primer PDF. Eh, como siempre, aclaro, antes de comenzar, para que quede claro, valga la redundancia, hola Gastón, eh, aclaro eh, que todos lo las lecturas, todos los PDFs hola Vivian ¿cómo estás? hola Vicky eh, hola Barbie ¿quién es Zaira? Zaira, bien hola cómo estás eh, bueno aclaro que todos los pdfs que que yo mando o que yo vaya a mandar hola a todos los que se están conectando qué tal eh, todos los pdf que yo vaya mandando los vamos a ver en clase sí. Se resuelven en clase, salvo que yo indique lo contrario, ¿eh? pero siempre en clase. ¿Mm? No es que ustedes tienen que resolverlo en sus casas y mandármelo. No, salvo. Hola Yolanda, ¿qué tal? Eh, entonces, bueno, los PDFs se ven acá. Se la puesta en común acá, no se resuelven, no es eh, tarea para el hogar. Si ¿Sí? siempre lo hacemos eh, aquí en clase. Así que bueno. Eh, no sé si la semana que viene o la otra. Eh, ya voy a estar. Hola Liliana. Ya voy a estar instalando. Si Dios quiere, toco madera. Eh, voy a estar instalando una cámara web con micrófono incorporado ahí es la pc conectándola no instalándola vamos a decir eh, y como ya tengo conectados un par de parlantitos entonces es posible vamos a ver si es la semana que viene o la otra eh, depende de muchos factores eh, puede ser que ya esté digamos todo disponible para que yo pueda eh, hacer las clases o transmitir las clases eh, por zoom primero igualmente voy a probar conectarme eh, con algún amigo o conocido que tenga zoom para ver si puedo grabar bien la reunión si queda bien grabada si la puedo subir bien a un canal mío personal que tengo en YouTube. Eh, entonces, eh, si veo que todo sale bien, bárbaro. Si no, ajustaremos unos, unas tuercas, unos tornillos. Y eh, eh, recién cuando esté todo bien eh, aceitado, todo bien listo. Y ande todo bien, ahí les digo: bueno, nos juntamos por Zoom, o por Google Meet, o por Jitsi Meet o por donde sea o sí o por Microsoft Teams um, así que bueno vamos a ver como decía como dice Riverito no a cruzar los dedos vamos a ver buenas tardes o buenos días a todos los que están entrando y nos saludé porque estaba explicando justamente todo eso Así que bueno, recuerden que no mando tarea para el hogar nunca, pss, va, salvo salvo que lo indique. Así que no digo nunca. No suelo mandar tarea para el hogar, ¿sí? Así que todo se resuelve acá. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar entonces con este PDF del cuerpo humano, ¿sí? Eh, esperen que voy a abrir una aplicación aquí para que en algún momento, si necesito que escuchen alguna pronunciación aparte de la mía, eh, la puedan escuchar. Igualmente, en el sitio que yo les eh, recomendé y su aplicación también para que no quiera usarlo desde un navegador wordreference.com o .org nunca me acuerdo eh, siempre van a poder escuchar la pronunciación de cada palabra que busquen ¿sí? bien en este... PDF donde hay palabras eh, sueltas, ya sea de una sola una palabra sola o una parte del cuerpo, órgano, aparato, sistema de más de una palabra. Van a ver que está suelta, no es un texto, sí. Vamos empezando de a poco ya para textos complicados. Ah, no, ustedes son de enfermería, no van a tener inglés técnico. Zafaron conmigo de tener inglés técnico, pero bueno. Eh, sería bueno igual. Eh, es una aplicación que yo en los primeros mails que mandé, no sé si vos eh, los recibiste o entraste después. Eh, a ver. Voy a poner el nombre acá. Porque es el nombre que tiene también el, el, el sitio web. Igual está en el, en el aula virtual, en la parte de sitios. Sí, busquen. Aula virtual, columna izquierda. Clic en sitios. Y ahí tienen eh, wordreference. Es, y ahí lo, lo van a encontrar. Ahí lo escribí, Word Reference. La aplicación se llama así. El icono en la aplicación es una W y una R en dos colores distintos, ¿sí? Es un diccionario, no es un traductor, es un diccionario inglés-español, español-inglés y muchos otros idiomas más. Eh, y tiene también un parlantito para escuchar la pronunciación y, encima, aparte también en distintos, eh, pronunciación eh, británica, estadounidense y de distintas regiones de el mismo país. Bien. Por ejemplo. Eh, vamos a empezar entonces con este PDF. Eh, sí, sí, está en... Eh, en, eh, en el aula virtual. Por eso. Este PDF, tal como lo dice ahí. Dice: Acá tienen una lista con partes del cuerpo, internas y externas. Colóquenlas en la columna correcta. Y agreguen. No, no, esa no está porque la saqué. Antes decía: agreguen en otras partes que ustedes conozcan, pero no. Ese yo lo edité al PDF en Acrobat. Y. Um, entonces. Eh, esa parte la saqué. Entonces dice: colóquenlas en la columna correcta. Y hay tres columnas. La primera columna. Hola, cómo estás? La primera columna, head, H-E-A-D, head, o sea, cabeza. La cabeza, la vamos a. Esta es una delimitación no estándar, sí. Pero head, cabeza, la vamos a delimitar desde la coronilla, la famosa coronilla, hasta esto, que es el mentón. ¿sí? Desde la cabeza hasta el mentón, parezco un egipcio, sigue ¿sí? haciendo así. Bueno. Eh... Bien, uh... entonces, perdón, no le saqué el sonido a la tablet. Ahí está, muy bien, ahora sí. Eh... Entonces, parte del cuerpo que nosotros leamos, veamos. ¿Sí? Que está entre la coronilla y el mentón, hasta el mentón inclusive, va en la columna de head, o sea, cabeza. Head, cabeza. ¿Sí? Bien. Obviamente muchas de estas partes del cuerpo, ustedes las van a conocer. ¿Por qué? Las van a conocer. Porque ustedes ya tuvieron anatomía. ¿No? Gracias por, los, por la lluvia de corazones, como diría eh, la querida Belén Francese. Lástima que se casó, pero bueno, no importa. Todos, todos cometemos errores en la vida, ¿no? Pero bueno. Eh, bien, la segunda columna de, al lado de Head dice Upper Body, Upper Body. O sea, vamos por partes. ¿eh? Una palabra, eh, son dos palabras, una palabra compuesta puede ser. Upper body. La primera palabra, upper, U-W-P-E-R, upper, quiere decir parte superior, ¿sí? O superior, como adjetivo. Y body, body, no es el body de la prenda de vestir, ¿no? Aunque es muy interesante, no para usarla yo, porque yo no la voy a usar, no me gusta, aparte... O sea, obviamente no no es lindo de mirar el body más y, y el contenido. ¿no? Pero bueno. eh, siguiendo con la clase, hola Griselda, hola Cam, Cam debe ser Camila. ¿no? Sí, hola Jani. Bueno, entonces apa, parte superior, body es el cuerpo, cuerpo, body. Entonces, parte superior del cuerpo. Sí, o cuerpo superior, no, porque el cuerpo es uno. Entonces, parte superior del cuerpo. ¿Y de dónde va la parte superior del cuerpo? Desde el cuello, el cuello. Desde la parte superior del cuerpo, del cuello hasta hasta la cintura, no la cadera, la cintura. Vamos a considerar la cadera como la parte más superior de la parte inferior del cuerpo. Sé que parece un quilombo, como dije recién, pero bueno, tengamos en cuenta, parte superior del cuerpo, los límites son para este ejercicio. Hola Silvia, ¿cómo estás? Eh, parte superior del cuerpo, entonces, para este ejercicio es desde el cuello. ¿Así? Hasta la cintura, no la cadera. Cintura, ¿sí? Bien, incluyendo miembros superiores, ¿sí? Bien. Bueno, espero que se haya entendido lo que dije porque a veces hablo tantas cosas que ni, ni, bueno, ni yo me entiendo a veces, pero... Eh. Y por último, la tercera columna que es Lower Body. Lower body. O sea, también es cuerpo, pero lower quiere decir parte inferior o inferior en cuanto a adjetivo, ¿sí? Lower es L-O-W-E-R. Hola Belu, ¿cómo estás? Entonces tenemos las tres divisiones. Head, cabeza, desde la coronilla hasta el mentón. Incluido, inclusive siempre. Upper body, desde el cuello, desde el cuello hasta la cintura, inclusive. Y lower body, que es parte inferior del cuerpo, desde las caderas, las caderas, ¿no? Que son las que no mienten, según Shakira, no sé. A mí nunca me hablaron las caderas, no es que sí te hacen así, ¿no? las caderas, algunas caderas te hacen Ese es otro tema. Eh, pero no sé si mienten, a veces te mienten las caderas, ¿no? pero ese es otro tema que tampoco vamos a tratar, no corresponde. Entonces, desde las caderas hasta el final, hasta los pies, ¿sí? Hasta la punta del pie. Esos son los límites de lower body, ¿sí? de la parte inferior del cuerpo. Es una división hecha especialmente, digamos, para este ejercicio. ¿sí? Voy a... Espero que se hayan entendido las tres divisiones, ¿no? O sea, supongo que se entendió, pero como no me gusta suponer, pregunto. ¿Vieron que siempre se dice, no suponga, pregunte? Si tienen alguna duda, pregunten, supongo, porque después empiezan los quilombos, ¿no? Y perdón que diga quilombo, pero eh, no es mala palabra, así que me gusta decir quilombo, por eso. Bueno, bien. Eh, entonces, si no hay ninguna pregunta con respecto a los límites de las tres divisiones del cuerpo, gracias por los corazones, eh, vamos a empezar, ¿sí? Imagínense cuando den las clases en Zoom. Terrible va a ser. Obviamente voy a compartir pantalla lo necesario, ¿no? O sea, tampoco vamos a... Traer. Ni voy a poner música de fondo, ¿no? nada de cosas así, Fausto Papetti, nada de música clásica, que es la que me gusta a mí, la que más me gusta a mí, no. Mozart de fondo, Vivaldi, nada de eso. Para concentrarnos en inglés. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces. Y por las dudas, por las dudas, ¿dónde estamos? Acá tengo abierta la aplicación que yo les decía de Word Reference. Eh, Instagram no invierte el video, así que lo van a ver como más o menos al revés. Ven. A ver si se haga. Ah, no. Bueno, cuando quiero enfocar bien la cámara, bueno, se ve más o menos. Uh... Ahora sí. Me hice un quilombo con las ventanas. La cintura sería por arriba o por debajo del ombligo, pregunta Barbie. La cintura sería debajo del ombligo, ¿sí? La cintura debajo del ombligo. Hola Naomi, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, después cuando sea zoom, si todo funciona bien, otra vez vuelvo a cruzar los dedos y toco madera. Eh, se va, voy a poder compartir la pantalla del navegador donde está y van a poder escuchar el, la pronunciación, todo listo. Bueno, vamos a empezar. La primer palabra. Van a ver que hay muchas palabras que son como son de vocabulario. Eh, de su carrera, que se considera vocabulario técnico, ¿sí? Inglés técnico. Muchas, pero muchas palabras de inglés técnico, alrededor del 80-90%, derivan del latín. Por eso nos es más fácil a primera vista decir, ah, esto quiere decir... Eh, eh, ah, entonces, eh, va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Algunas no, y bueno. Pero en algunos casos vamos a, vamos a ver que son muy parecidas o seguramente ya han visto que son muy parecidas a, a la del español ¿Mm? por su origen del latín. Muy bien, gracias por los corazones. Thank you very much. Thank you very much for your hearts. Bien. Primer palabra. Cranium. Cranium. Les digo yo. Pronuncio, o sea, el objetivo de la materia es la lectocomprensión, que se eh, trate de entender lo mejor posible lo que se lee, no la pronunciación. Más allá de que la pronunciación no es un objetivo prioritario en el programa de la materia, yo la pronuncio por si a alguien le interesa saber cómo suena, ¿no? Porque a veces es medio raro cómo suena. Los ingleses pronunciando latín no... No la agarran ni con. A ver, los ingleses pronunciando latín no agarran el can... eh, Es como que. Eh... Imagínense que el latín fuera el correcamino y que ellos son el coyote. Bueno, los ingleses eh, al latín no lo agarran a, a cuatro pies, no lo agarran, digamos. O sea, es muy difícil para ellos, es muy difícil. Este, claro, como iris, exacto. Eh, exactamente. Bien, cranium, cranium. Entonces, estamos hablando del cráneo, ¿no? Cranium deriva del latín cranium. Y no es que lo digo cranium porque así, porque exagero. En el latín clásico se pronunciaba así: cranium. Es como que la R se pronuncia un poquitito más. Más fuerte que ahora, ¿no? Así que bueno, hola Gisela, ¿cómo estás? Entonces, cranium, la primera, cráneo, ¿sí? Y obviamente, cráneo va a estar en parte sub, eh, en. Eh, va a estar en cabeza, head, ¿sí? Head, cabeza, obviamente, cráneo, head, cabeza, obviamente me lo digo a mí mismo también. Bueno. Entonces, cranium cráneo, obviamente cabeza, ¿sí? Derivado de la palabra cranium, cranium en latín. A continuación, tenemos dos palabras separadas por una barra. Van a haber muchos ejemplos de palabras que están separadas por una barra, por dos palabras que están separadas. ¿Por qué? Porque las dos palabras están relacionadas en algo o tienen algo muy parecido entre sí, o están relacion tienen alguna relación. ¿Sí? Bueno, la primera palabra, entonces, luego de cranium, cranium es forage forehead ¿Sí? Bien. Forehead. Vamos a una pronunciación más estándar. Forehead. 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 Es esta parte. Forehead. Es esta parte. ¿Sí? O sea que es la frente, forehead, frente, o sea que también la vamos a ubicar en parte, no, en cabeza, perdón, pero ayer estuve esta tarde haciendo unas, unas cosas en la compu y quedé mal, ¿sí? Menos mal que no tomo ninguno de esos. ninguna. ningún medicamento que termina. Cuyas, cuya sustancia activa termina en pan, porque si no sería peor. Bueno. Eh, forehead, frente. Entonces. lo clasificamos en head, ¿sí? La pronunciación estándar se usa en, a nivel global, la podés usar en cualquier lado. Después podés tener formas de pronunciación distintas según el país de donde se hable, inglés, obviamente. Eh, forehead puede ser muy similar porque tampoco es que sea, pero por ejemplo. En inglés británico dicen forehead, forehead, ¿sí? Para frente. Y en inglés americano vas a escuchar quizás más comúnmente forehead, forehead. O sea que la R se pronuncia después de una vocal larga, cosa que en inglés británico no ocurre. Pero bueno, eso es un tema más de fonética. Este. Claro. Eh, sí, Vivian. Este forehead, entonces va en cabeza. ¿sí? A ver si puedo hacerles escuchar. Hay que ver si se escucha. Voy a activar el sonido acá. Voy a subir el sonido de la multimedia. Esto no es llamada. Ahora sí. Para que ustedes escuchen la palabra forehead, uh, forehead en pronunciación británica, ¿sí? Forehead, forehead. Ven, que dice forehead, forehead. La R en noticias, noticia, gracias. la r bien gracias, ¿no? Forehead ¿Están escuchando? No sé si se escucha bien el sonido. Díganme porque papá que estoy haciendo esto y ustedes no pueden escuchar. Pero si se escucha mi voz, esto se tiene que escuchar. Bueno, gracias Natalia, gracias a todos los que confirman. <coughs> Perdón. Bueno, esa vieron que la R ni noticia en el británico, por eso alargan la vocal, sí. Forehead. Ahora Estados Unidos, hay estadounidenses que lo pronuncian parecido. A, a la, al acento británico y otros que no. Depende mucho de la región, depende mucho de muchos factores regionales e históricos también. Vamos a ver la pronunciación esta de recién eh, con eh, la americana. Forehead. Ah, fíjense el americano. Forehead. Forehead. ¿Ven que dice Forehead? La R, ahí, la, ahí sí la, la están usando. La registran. Forehead. Ahí está. Esto como para que se den una idea de la, de la diferencia que hay entre la pronunciación británica y la americana. La, la pronunciación... Los británicos, británicos, son más cerrados para hablar. Son más nasales. Forehead, Forehead. En cambio, el americano abre más la boca. Bueno, es la idiosincrasia del americano, pero ese es otro tema. Entonces, por eso, británico, forehead, americano, forehead. Y después tienen de otros lugares, pero incluso dentro del mismo país. ¿Sí? ¿Sí? Eh, hay un acento muy, 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 común, muy marcado, vamos a decir, dentro del Reino Unido que es el de Yorkshire, sí, que es una región cuya ciudad más importante es York, sí. Eh, por eso Nueva York se llama Nueva York, New York, porque ya existía la ciudad de York en Inglaterra, obviamente. Eh, pero por ejemplo, vamos a ver esa misma pronunciación, como vimos. La de Foged la británica y la británica después dentro de Yorkshire o sea dentro de otra provincia pasa lo mismo en argentina, no es lo mismo como quizás o pronunciamos acá que como hablan en el en Córdoba capital o como hablan en eh, no sé en misiones en corrientes en salta en Jujuy. Ahí estamos hablando, ahí es lo mismo, en, en el Reino Unido pasa lo mismo. No es lo mismo el, eh, eh, el acento regional, acento regional de estándar, que es el que escuchamos, británico, que el británico Yorkshire, que el irlandés, que está dentro del Reino Unido. Y o el escocés o del sur de Estados Unidos que hablan todo con la nariz, ¿no? Como lo, se escucha mucho en los cantantes de country que ha, hacen eso. Por ejemplo, entonces, Forehead. Esa Forehead sin la R es la pronunciación británica estándar, ¿sí? Forehead. Ahora vamos a ver la de eh, la pronunciación británica del Reino Unido, pero la de Yorkshire que yo les dije recién. Forehead es tampoco tiene la R, pero es un poco más apagada. Forehead, forehead. ¿Mm? Entonces es otro acento, sí, más que pronunciación, es otro acento. Y por ejemplo, ¿y los argentinos que viven en Estados Unidos lo pronuncian de acuerdo a cómo lo hayan aprendido ellos? Yo fui más influenciado por el acento británico más que por el americano. ¿sí? Después aprendí algo más del acento americano cuando estuve en el profesorado, pero eso depende de cada, de cada persona ya, de cómo, cómo lo haya aprendido. O, capaz que se contagió el acento viviendo en Estados Unidos y en el estado en donde esté. Exacto. Ahora fíjense, voy a poner primero eh, pronunciación estándar y después la irlandesa. ¿Sí? Que no es parte del Reino Unido, Irlanda, porque estamos hablando de la República de Irlanda. Pero están en esa misma masa de tierra, vamos a decir. Primero, estándar, eh, inglés estándar. Forehead, ese es estándar. Forehead. Y acá viene el irlandés. Forehead, forehead, forehead. También en medio más tranqui, pero claramente hay una diferencia en el acento con eh, los británicos. Forehead. Forehead. Bien. Y luego tenemos el acento escocés, que sí está dentro del Reino Unido. Forehead. Bueno, el acento escocés siempre es. Se dan cuenta de acá la China, dicen los británicos. Porque es muy de, muy ellos. Forehead, forehead. Es muy, muy conservado. Bueno, eh, esto es más que nada como para que vean que las grosas diferencias que puede. Ah, y me olvidé del acento estadounidense sureño. Él es bárbaro. Como le dije, es muy nasal. Es muy nasal. Acento estadounidense estándar, vamos a escuchar ahora. Que ya lo habíamos escuchado, que es como pronunciando la R, ¿no? Forehead. 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 Bien. Y ahora vamos a escuchar el acento estadounidense, pero del sur. De los estados del sur. ¿Sí? Eh. Que se habla, por ejemplo, en Nueva Orleans, eh, eh, Texas eh, y toda la parte del sur, Virginia. ¿sí? Van a ver, son más de los que cantan country, eh, muy nasal. Este es el estándar entonces. Forehead. Estándar de Estados Unidos, ¿sí? Forehead y este es el del sur de Estados Unidos forehead 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 te das cuenta que usa más la nariz forehead forehead bien bueno entonces forehead forehead es la frente y la situamos en head, en cabeza. Vamos a continuar con la palabra de al lado que está después de la barra que es frontalis, 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 frontalis derivado del latín frontalis aunque parezca parece jodo, parece gracioso, pero no, pero es verdad, deriva del latín frontalis. ¿Qué es frontalis? Acá hay un músculo que no parezca, debajo de la epidermis hay un músculo, no sé si lo recuerdan de anatomía. ¿Cómo se llama este hueso que hay acá? A ver, anatomía de primer año. El hueso que hay acá, ¿cómo se llama? No, no hay premio, pero para, a ver, porque vamos a relacionar, ¿cómo se llama el hueso que hay acá? Obviamente uno de los huesos del cráneo, ¿no? Está adelante, así que es el hueso... Frontal, muy bien, la señorita Franco, muy bien. Barbie, ah, Barbie Franco, como la novia de del abogado del doctor Burlando. Mira vos, Barbie Franco, muy bien. El hueso frontal, muy bien, Vivian. No, no, no. Esto es el cráneo, pero el hueso de acá, el cráneo está dividido en huesos, la mayoría de ellos lisos. Este es el Frontal, el hueso frontal, el que está debajo. Pero entre la epidermis, entre la epidermis y el hueso frontal hay un músculo. Hay un músculo. Y el músculo también se llama frontal. ¿Sí? No solo el hueso se llama frontal, sino que el músculo se llama frontal. ¿Sí? Es un músculo finito, cuadrilateral, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, está muy cercano, porque ustedes ven que no hay mucho, ustedes tocan y se dan cuenta de que está la piel, el hueso, y tiene que ser muy finito el músculo. O sea que el músculo ese, ¿sí? Frontales, ¿sí? es el músculo frontal, sí. muy bien. vamos a seguir. Um, luego tenemos la palabra es otra vez un dos palabritas la primera de ellas es eyeball, eyeball Vamos a dividir porque eyeball es una palabra compuesta ¿Mm? Tenemos eyeball Las primeras tres letras E, Y, E Hacen referencia a ojo El ojo, ¿sí? Bien Y ball, la palabra ball, B larga A, L, L Hace referencia a bola, pelota, sí. Entonces, eyeball, eyeball, obviamente no es el ojo como tal. Eyeball hace referencia a el globo ocular, eh, a toda la circunferencia. Porque si ustedes sacan el ojo, no es que se lo van a sacar, ¿no? Pero si alguna vez vieron un ojo afuera del de cráneo o en aislación, en aislamiento, obviamente que tiene forma de, tiene forma redonda, tiene forma de globo, por eso globo ocular, ¿sí? Entonces, eyeball, globo ocular, ¿sí? Eyeball, globo ocular. Porque obviamente hay una parte del ojo que nosotros vemos, que es esta, y otra parte que nosotros no vemos, pero que está adentro de la cabeza. Bien. Y al lado de eyeball, bien, está globe. Globe es una palabra que en realidad no es una parte del cuerpo, está relacionada con eyeball, ¿por qué? Porque globe quiere decir globo. Hace referencia a cualquier objeto que tiene una forma así de, de pelota o redonda. ¿Sí? De pelota redonda, porque hay pelotas que no son redondas, como la del rugby, ¿no? Bien. Entonces, globo ocular, eyeball, va en head también, ¿sí? Al igual que forehead, y frontalis todas van en head clasificadas sí bien bueno vamos bien con los conocimientos de anatomía muy bien le fue muy bien a ustedes con con el doctor Rudstein, no le fue muy bien espero que sup supongo que todos todos todas se habrán sacado 10 con rustein ¿Mm? Muy bien. Eh... Vamos a seguir entonces. Muy bien, muy bien. Me alegro que les haya ido muy bien con el doctor Rustein. Sería como se pronunciaría algo así en alemán: Rustein, algo así. Bueno, no, 10, yo, bueno, estaría bueno que todos se sacaran 10 en anatomía porque es re importante. Pero bueno, lo importante es saber por lo menos de lo que se está hablando, ¿sí? Porque he escuchado en mesas de finales, cuando eran presenciales, he escuchado cada cosa decir en anatomía que yo no lo podía creer, yo no lo podía creer pero bueno no importa no vamos a dar no vamos a dar los ejemplos en algún momento bueno, lo diré pero bueno eh, cada cosa escuché bueno eh, entonces debajo de eyeball y globe me alegro Camila que te haya ido súper bien y espero que en inglés les vaya también super bien bien Debajo de eyeball tenemos otra parte relacionada con el ojo, fíjense que empieza con la palabra eye también. Ojo en inglés se escribe E Y E, como le dije recién, siempre se pronuncia eye. ¿Sí? El diptongo ai. Eye. Bien. Y la palabra el dice, la expresión dice eye socket. Eye socket. Eye socket. ¿Qué es socket en inglés? S-O-C-K-E-T. Puede ser zócalo, puede ser media, calcetín. ¿Qué tiene que ver con el, con el ojo, no? El zócalo, calcetín, media con el ojo. No. Es cuenca. Se, se denomina eye socket a la cuenca del ojo. A la cuenca del ojo. ¿Qué es la cuenca del ojo? La cavidad ocular. Muy bien ahí eh, la señorita Vicky. Gracias Camila por empezar a seguirme. Síganme para más videos. Eh, no, la órbita es una cosa. La órbita sí es la que viene después. Es la otra palabra que viene después. La que estamos viendo ahora es. I socket que es la cuenca, que es la cuenca, la cavidad ocular se le dice cuenca del ojo o cavidad ocular, que es donde va encajado el ojo. Si ustedes tienen que poner el ojo en un cráneo, lo van a poner clac, acá o sea, eh, lo digo así, es muy grotesco, no muy bizarro, pero es la por eso, justo la cavidad ocular clac, cae acá, ¿no? imagínense un otro, una, una bolita, pin, ahí está. Bueno, es esa parte del cuerpo eh, que no es muy profunda, eh, pero eh, que es donde calzan cada uno de los ojos. Perdón que use esa palabra, pero bueno, es como es, ¿no? Bien, entonces, eye socket, cavidad ocular, cuenca del ojo, obviamente en head está clasificado, en cabeza. Y la palabra de al lado, como dijo la compañera, óbit, ¿sí? óbit es órbita, la órbita del ojo o la órbita ocular. ¿Qué es la órbita del ojo? Es ese sendero curvo, ¿sí? Que hace o que recorre, ¿sí? El ojo cuando se mueve en su cavidad o en su cuenca es no no voy a hacer así porque parece que voy a estar muy loco pero es todo el rango de movimiento que tiene el ojo humano sí no tiene 360 grados la órbita del ojo humano porque hay animales que sí tienen 360 grados la órbita, como por ejemplo el camaleón. ¿Sí? El camaleón, el que cambia de color según la ocasión, como decía la canción de Chico Novarro una... Ustedes eran muy chicos y no se acuerdan, ustedes ni siquiera habían nacido, pero hay una canción que se llama El camaleón, que después la hizo King África ¿no? Eh, y el camaleón eh, tiene una órbita de 360 grados, no se le escapa ni una. Bien, orbit. En realidad, la órbita no es una parte del cuerpo, está ahí como palabra relacionada, en realidad. Así que no la clasifiquemos. La que sí se clasifica es eye socket, que es cuenca del ojo o cavidad ocular. ¿Sí? Bien. Eh, vamos a seguir. La siguiente palabra. Bueno, esta es transparente también. Viene del latín, cónia, conia, pero obviamente en inglés se pronuncia distinto. Cónia. La córnea, sí. La córnea es eh, eh, la película protectora transparente que está en la superficie exterior del ojo, sí. La córnea, de la cual se pueden hacer trasplantes, sí. Hay trasplantes de córnea. Bueno. córnea, entonces también está en head. ¿Sí? Bueno. Luego seguimos con la palabra, como había dicho la compañera, que también es muy parecida. Es igual que en español como se escribe, porque está derivada del latín, pero se pronuncia iris. Iris. Sí, iris, que es el iris del ojo. Que es el iris del ojo es la parte redonda coloreada, la que le da el color al ojo, sí. Que rodea la pupila, la pupila negra. Entonces ese es el iris, lo que le da la tonalidad al ojo, ¿Mm? el iris que puede ser marrón que puede ser celeste, que puede ser verde, que puede ser gris, eh, que pueden ser ojos negros, ahí dicen. Eh, nunca vi uno de cerca, los míos son color marrón, color café, color marrón. Eh, así que bueno. En la antigüedad había más colores de ojos. Había personas que tenían color, ojos color eh, rojo, ojos color este, dorado o miel. No miel, perdón, porque ojos miel hay algunos que dicen que tienen. Entonces sería color dorado, color rojo y otros colores que ahora no me acuerdo qué. Pero qué pasó en la época de la Inquisición no solo en España, en otros lados donde también hubo movimientos tipo inquisidores, eh, como creyeron que tenían ojos rojos porque eran, eran brujos, brujas, practicaban brujería, eran cosas del diablo. Entonces, a ¡Ah, la hoguera, querido. Violeta también había antes, sí. A ¡Ah, la hoguera, querido. Y ahí, bueno eso se puede ver bien en la película Las brujas de Salem si alguna vez la vieron o sea no el hecho de los colores de los ojos el hecho de lo que pasó en la Inquisición no en España pero lo que el mismo proceso pero en Estados Unidos sobre todo ahí en Salem en una en, en la ciudad de Salem en Estados Unidos Así que bueno, eran quemadas en la hoguera porque ah, esta tiene ojos rojos, ¿no? Esta de, esta debe practicar, bueno, no importa. Eh... Qué es yo. Este vamos a seguir. Iris, entonces iris. Um, entonces en head. A continuación, tenemos una palabra muy parecida también al español que es pupil. 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 Que tiene dos significados. Eh, en el marco de las partes del cuerpo quiere decir pupila, como ya se habrán dado cuenta, porque es muy similar a la palabra en español: pupila, pupil, pupil. Pero en inglés también se le dice pupil al alumno de primaria, de jardín y de preescolar. ¿Sí? Jardín, alumno de jardín, de preescolar y de. Y de primaria en inglés se le dice pupil, sí. Eh, el alumno que es de secundaria para arriba ya se le dice student, ¿sí? No se le dice pupil, pero bueno. En este caso pupil, pupila, ¿sí? Esa parte pequeñita, esa super área pequeñita, negra, redonda. Y que están al medio del ojo. Sí, a los, bueno, pupilos también, sí, pero eso por condición de estudio o condición eh, como en el alojamiento en el establecimiento educativo. ¿sí? Eh, entonces, la pupila, sí, de color negro. Siempre redonda En los gatos uh, Tienen una otra forma Es como que tienen A veces pueden tener un poquito más En punta Hacia arriba y hacia abajo ¿Mm? Otra cosa Quien tiene gato sabe de lo que le hablo Bueno Obviamente pupila también está en head ¿Sí? Bien uh, Siguiente palabra Siguiente palabra. Ears. 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 Está en plural, con una S al final. Ears. Oídos u orejas. Ears. Entonces, orejas o oídos. ¿Mm? Recuerden siempre, hablando de orejas y oídos, siempre recomendación, siempre una vez cada seis meses, como mínimo, ir a hacerse un chequeo, una, una visita al otorrinolaringólogo o al otólogo. Pero empezar con otorrinolaringólogo, hacer un chequeo para ver cómo está la audición, para ver cómo está el conducto auditivo. Que no haya problemas, para ver si hay algún tapón de cera que hay que sacar, ¿sí? Recomendación nada más. Bien. Eh, sí, es muy bien, Silvia. Las orejas, o, o los oídos, las orejas. Ears, ears, ¿sí? Bien. También están en head, obviamente, ¿sí? Vamos a la, a la palabra siguiente. Es una expresión y es la expresión tympanic membrane, tympanic membrane, tympanic membrane. Esa es también una expresión transparente. Transparente quiere decir que es igual o muy parecido al español. Membrana timpánica. O sea, timpanic quiere decir timpánico, timpánica. O sea, relacionado o perteneciente al tímpano. La... Y membrane sería membrana. La membrana timpánica. Muy dedicada muy delicada hay que tener mucho cuidado y por eso hay, es que yo sugiero y recomiendo este, la visita cada seis meses a el servicio de otorrinolaringología sí en el hospital de clínicas hay un servicio excelente de otorrinolaringología ¿sí? y no es necesario ir con turno ¿sí? van se acercan sacan un bonito de obra social o si no tienen obra social en la parte de eh, las ventanillas para bonos sin no obra social van a la mañana o a la tarde no recuerdo bien los horarios van ¿vale? y los atienden un servicio muy bueno con profesionales excelentes como todos los que están en el hospital de clínicas sí donde ustedes hacen las prácticas y quizás ustedes vayan a trabajar ahí ¿Quién sabe? Bueno. Eh, consejo sano. Un consejo sano es un consejo fuerte. ¿Sí? Perdón el chiste malo, pero bueno. Bueno, te membrana timpánica. Hay que cuidarla mucho. Tratan de escuchar música. Si van con los auriculares. No, no importa que sean los de casquito. Los que se ponen acá adentro con cosito. Los auriculares, los in-air. Los in y AR que son los que son con Bluetooth. El problema es cuando el de al lado o el de dos asientos más allá o más acá también están escuchando hasta la letra de la canción. Que ustedes están escuchando. Y ven que el de al lado empieza así. Porque le gusta la canción, ¿no? O sea. Y vos, ¿qué hace este? Claro, es porque está, está tan fuerte que cuando el auricular es abierto, no es de estructura cerrada. Claro. Y algunos, no, algunos directamente se cambian de asiento, ¿no? No voy a estar escuchando este mamerto que está escuchando esto, no me molesta. Bueno. Ojo con la membrana timpánica, porque eh, los ruidos muy fuertes pueden provocar este alteraciones eh, irritaciones y por supuesto las otitis por favor no dejen pasar mucho tiempo si tienen dolor de oído vayan a una guardia en el clínicas también hay guardia eh, aparte de la guardia general en el entrepiso está la guardia de donde se atiende a la mañana el servicio de eh, otorrino está la guardia de otorrino por favor, no dejen pasar mucho tiempo si empiezan a sentir un dolor en el oído. Capaz que no es del oído, capaz que es de acá, porque están inflamados los, los ganglios. Y si están inflamados los ganglios, es porque quizás haya infección. Pero eh, quizás no sea de acá. Pero vayan y sáquense la duda. Porque eh, si dejan cursar la infección mucho tiempo después de la membrana del tímpano. Se estropea y ahí empieza a, a perder audición, ¿sí? Bueno. Eh, bien. tympanic membrane. Entonces. Membrana al tímpano. Membrana timpánica. Hola Nati. Eh, también entonces en head. ¿sí? Cabeza. Bueno. A ver. Vamos a seguir. Vamos con la expresión nose bridge, nose bridge, nose bridge. La primera palabra nose, 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 ¿sí? Ya se dan cuenta de qué quiere decir nose en inglés. Se escribe n o s e nose, nariz y Bridge Bridge en inglés B larga R y latina D G E Bridge Quiere decir puente Puente de la nariz ¿Qué es el puente de la nariz? No es el tabique ¿eh? No es el tabique el puente de la nariz Es esta parte de la nariz De acá Acá Por definición Puente de la nariz, por definición, leemos definición de puente de la nariz. La parte superior de la nariz que está entre los ojos. Parte superior de la nariz que está entre los ojos. ¿Sí? Eso es el puente de la nariz. ¿Por qué puente? Y porque se para para ir de un ojo al otro. Imagínate que fueras un duendecito, tenés que cruzar el puente de la nariz para ir del ojo derecho al ojo izquierdo. Porque te dice la duendecita, ah, te espero en el ojo derecho, y yo estoy en el izquierdo, y bueno, cruza el puente, amigo, o sea, hace que... Puente. Bueno, es una explicación medio tonta, pero como para que se uno se imagine por qué se llama puente de la nariz, ¿no? Bien. Y, Head. También en cabeza se lo puede clasificar, obviamente. Bueno, debajo de Neusbridge tenemos Nasal, Nasal Bones, Nasal Bones nasal también es transparente la palabra nasal o nasales en inglés los adjetivos no o sea, no llegan, son plural o singular, pues de acuerdo a el sustantivo que corresponda nasal bones b larga o n e s, bones, huesos huesos nasales sí hay huesos no me pregunten cuáles son los huesos de la nariz porque no investigué los huesos de la nariz. Pero hay huesos en la nariz. No solo cartílago la nariz. Yo eh, creía que la nariz era solo cartílago y no. El tabique sí es cartílago, pero hay huesos en la nariz. Pero no me puse a investigar a fondo. ¿Mm? son las que forman el armazón me dijeron no pregunte más porque estaba apurado no era un médico conocido mío y si le seguía preguntando cosas me iba a mandar muy lejos allá donde el diablo perdió el poncho vieron bueno pero eh, huesos nasales entonces nasal bones o sea también en head lo clasificamos sí bien Vamos a seguir. La palabra siguiente. Nostrils. 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 No es ni parecido al español esa palabra. Nostrils. Uno, dos. Uno, dos. Nostrils. Los orificios nasales, las fosas nasales. ¿Sí? Esas son los nostrils. Nostrils. ¿Sí? Las fosas u orificios nasales, ¿sí? Son los nostrils. Bien. Que siempre es mejor respirar por acá. Que el circuito del aparato respiratorio comience por las fosas nasales antes que por la boca. ¿Por qué? Porque dentro de la nariz hay un sistema de filtrado, ¿sí? Que si respiramos por la boca no tenemos, ¿sí? Pero bueno, a veces es más cómodo respirar por la boca. Depende de la situación. Dej y no piensen en cosas raras, ¿eh? Bueno. Eh, vamos a seguir. Nostrils, entonces, orificios nasales en head también, la columna de cabeza. A ver, ¿qué sigue? Ah, cheeks. 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 La palabra cheeks. Esto. Cheeks. Y no es que me estoy haciendo mimos, ¿no? Pero está bueno. Háganse mimos. Ustedes, porque está bueno para darse mismos a uno mismo. Si nadie les da. les hace mimos, háganselo ustedes mismos, ¿no? Este. Chicks. Esto. ¿Qué es? Chicks. Las mejillas. Chicks. cheeks, Las mejillas. O los cachetes, ¿no? Como si, pero cachete es más informal. Habla coloquial, informal. Lo formal es mejillas. ¿Sí? Eh, bien, y entonces la palabra chicks va en eh, head, cabeza. Gracias por los corazones, lluvia de corazones. Como dijo la francesa, es así que tiene mucha suerte la francesa. Y ya saben por qué lo digo. Bueno. Tiene una suerte... Buah. Y no está operada... ¿eh? Bueno, no importa... Eh, volvamos a la clase... Eh, luego de... Mejillas... Luego de Cheeks... Viene Malar Region... Malar... Mala Region... Mala Region región malar región malar región ya sabemos lo que es, pero ¿qué es malar? La región malar es la región de la cara donde están las mejillas justamente, esta región. Región malar. Región malar. ¿Sí? Malar. Mala, perdón. Si me escucha mi profesora de fonética, no el profesor me mata. Mala region, region. ¿Sí? Bien. La región malar. Así, se, así se, se se traduce. Malar, entonces, perteneciente o relativo a las mejillas. A la zona de las mejillas. Bien. También, entonces, en head. ¿Sí? Bueno, seguimos. Tenemos luego la expresión cheekbone, 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 cheek. Ya vimos recién que es mejilla y bone vimos recién que es hueso. Bone, bone, de larga o n, -E. hueso de la mejilla Usted dice no hay huesos en la mejilla no, en la mejilla no pero por acá por acá, debajo de por, eh, más o menos a esta altura creo, está el cigomático el hueso cigomático es un huesito, una cosita así chiquita, bueno es el cigomático hueso de la mejilla o cigomático si después si lo buscan en Wikipedia o en Google o en una enciclopedia médica, o bueno, eso sí, gomático. A ver ¿de qué, habla, de qué hablaba este tipo. Si está loco, estaba mandando fruta o es verdad. Y bueno, ahí se van a dar cuenta. Loco soy. A veces mando fruta, pero no en el aula, digamos, justamente. Y tampoco en todas las ocasiones, ¿no? Bueno. Eh... Bien. Entonces, hueso de la mejilla, cigomático también en HEAD, ¿sí? Bueno. Seguimos. Expresión siguiente. Bien, dos palabras separadas por una barra. Importante saber la diferencia, porque parecen lo mismo. La primera palabra. LIPS. 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 Listo. ¿Sí? Labios. Hola Andrea, ¿cómo estás? Eh... Lips. Labios. Los labios de la boca. Lips. L y latina ps los labios pero de la boca y las mujeres me sabrán entender y los hombres también porque si están en estudiando en, una, en ciencia médica también todos me tienen que entender hombre mujer eh, y todos todas y todos me tienen que entender si estoy lo que acabo de decir no bueno, eh, bien. Lips, estos labios, los de la boca. Y separado por una barra tenemos una palabra derivada del latín. En latín sería, si lo tenemos que pronunciar en latín sería labia, pero en inglés se pronuncia labia, labia, labia. labia. Leibia, ¿sí? Leibia, ¿sí? Que son los labios vaginales, muy bien, son los labios vaginales. Entonces, lips, los labios de la boca, leibia, los labios vaginales, muy bien. Ahí está la diferencia, para que no se confundan. Bien. No voy a hacer chistes al respecto, nada que esas cosas. Bueno. Bueno, a ver. Vamos a hacer uno o dos más y después ya los dejo libres porque aparte ya va a ser la ahora. No lo voy a tener todo. Después se quema la comida va a ser culpa mía. Bueno. Eh, también, dos expresiones separadas por una barra. La primera expresión. Ah, perdón. Perdón, perdón, me olvidaba. Lips, la primera de las dos palabras que vimos recién. Lips, labios de la boca. En head, ¿sí? Cabeza. Pero... Exacto, Vivian. Labia va en... Lower body. En la tercera columna. Lower body. Parte inferior del cuerpo, muy bien ahí, Vivian. Se ha ganado, eh, no sé, no, no 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 digo nada porque no, 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 no puedes tener que voy a decir como dije una vez en una clase. Se ha ganado una chica, ¿no? En, en la carrera de laboratorio, dije muy bien, por tantas veces que contestó bien, dije muy bien. Te has ganado una bolsa de palitos de la selva porque a ella le encantaban los palitos de la selva, gracias profe, todavía me lo sigue reclamando, claro, bueno, bueno. muy bien ahí, entonces Leivia, como dijo eh, Vivian, Viviana o Vivian eh, labia va en parte inferior del cuerpo, low body porque solo la vía vaginales, obviamente. En, gener en general es parte inferior del cuerpo salvo alguna anomalía que yo no me haya enterado claro muy bien bueno, la presencia si volvemos a presencialidad eh, ahí van va a ser este las clases presenciales van a ser totalmente gratis Mentira, no sé, bueno, le van a seguir cobrando la cuota igual. Bueno, eh, el par de palabras que siguen, vivían muy bien. Eh, el par de palabras que siguen empieza con la palabra chang, Tang Tang Esto, como lo que sacan para hacerle burla a alguien, ¿no? cuando eran chicos, aunque hay gente que lo hace grande, ¿no? Chang, la lengua ¿Mm? Parte, que parte del cuerpo, head entonces La lengua, chang Bien Y al lado, si les llegó bien el PDF según lo edité Al lado de chang dice la palabra en latín LINGUA que a veces se ve en algunos libracos de medicina, en vez de tan la palabra lingua. En latín, foa. Y eh, eh, en inglés sería lingua, lingua, porque no les sale pronunciar en latín a ellos. Lingua, es la lengua, es lo mismo, eh, pero en latín. A nosotros nos es más sencillo darnos cuenta, ah, lingua, está hablando de la lengua, ¿sí? Están hablando de la lengua. Como decía Capuzoto para no decir la palabra que decía Capuzoto. Eh, están hablando de la lengua. Claro. Bueno, entonces tanto Chang como Lingua. Eh, head. Sí. Bueno, son eh, las 13 y 20 minutos. Vamos a dejar acá. Y la clase que viene continuamos. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, obviamente el vehículo, el medio de comunicación oficial, saben que es el campus. Me hacen las preguntas por campus, ¿sí? Y si no, también me pueden contactar por otros medios, pero siempre asegúrense primero de dejar la pregunta en el campus porque es el medio oficial. ¿Sí? Bueno. Eh, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo no voy a hacer en ningún lado, así que no sé para qué corno digo que es bien no y el cuerpo lo sabe. Pero no importa. Eh, eh, voy a, tendría que aprovechar algún cupón de McDonald's, ¿no? De esos que son dos por... dos como mediano y pagás uno solo o algo de eso. Y me compro los dos comos y me los como yo solo, ¿no? Así, los gordos somos así. Nos vemos... El viernes que viene estamos en contacto, sí. Como eh, cualquier duda, sigan viendo, sigan viendo el PDF porque hay algunas que son muy obvias, están muy parecidas a, la, a, la, a sus correspondientes en español, sí. Eh, seguimos en contacto. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana, sí. A disfrutar se ha dicho, exacto. Hasta luego.